Os voy a explicar el secreto que utilizan muchos asiáticos para tener unos reflejos insanos. Aquí vamos a poder ver uno contra uno de Akali contra Irelia, donde os vais a pensar que la Akali le va a flashear la ulti de Irelia simplemente porque lo anticipa, porque le hace un predict. No es un predict, ¿vale? Estos son reflejos. Pero ¿cómo se pueden tener estos reflejos que parecen antinaturales? Mucha atención porque es algo que podéis llegar a hacer vosotros. Primero de todo, para poder reaccionar a una habilidad tenemos que esperárnosla. Es decir, nosotros sabemos que queremos flashear la ulti de Irelia antes de que la tire, sino que pensemos anteriormente: cuando Irelia tira la ultimate, yo voy a flashear. A esto le llamamos anticipación. Hace que tengamos un estímulo muy concreto que hace que vayamos a hacer el flash. En este caso, el estímulo no es el visual. Esto es uno de los grandes errores que hacemos la gente mala mecánicamente. La gente buena utiliza el estímulo auditivo. Es decir, en el momento en que escuchamos la ulti de Irelia es el momento en el que flasheamos. Si nosotros estamos utilizando el oído, no tenemos que estar fijándonos en algo muy concreto. Es decir, podemos tener la vista donde la tenemos que tener, buscando toda la teamfight en global, y simplemente en el momento de escucharlo es cuando vamos a pulsar el flash. ¡Me la saco!